Le va muy bien. Sabes que los festivales miden muy bien en materia de audiencia y de rating, miden muy bien. Y ayer no fue la excepción justamente con Ricky Martin. Incluso el hashtag, que el hashtag es justamente... Pero Ricky lo... Martin, ¿qué tiene que ver con el festival de Villa María? Bueno, le pagaron y fue. No, ya sé, pero si hubo polémica cuando fue tu... ¿Quién? A ver, ojito con Lali. Lali, no tiene que ver, no es lo mismo. No es lo mismo. El festival de Villa María no tiene que ver con las figuras de folclore. No, y aparte no es de Doma, claro, no es como... El otro sí. No es de folclore. No, no, el de Villa María no. Querido, no trate de meter cizañas. ¿Dónde era el de Lali? El de Doma. ¿Y cómo se llama el festival? Chicos, no me acuerdo cómo era. El de Jesús María. Le pegaron por todos lados. Jesús María. Claro, Jesús María sí es el festival de Doma y Folklore. Ese, claro. El de Villa María no, es un festival de figuras públicas. Pueden ir los Rolling Stones. Y podrían. Te digo que les hubiese encantado a los cordobeses tener a los Rolling. Bueno, listo, dale. Bueno, ya está. Bueno, pero estuvo muy bien. Bien, Ricky, vamos. Muy Ricky, 15.000 personas, un éxito los clásicos de siempre. Obviamente los nuevos temas como La Mordidita, como los nuevos temas que tiene. Sí. Que está, Disparo el Corazón, que te pone así cachondo. Es como un disparo al corazón. No, es como un disparo al corazón, ¿no? ¿Es así? ¿Fue? ¿Cómo? ¿No? Sí, sí. ¿Vos sos? ¿La mordidita o la morcillita? La morcillita es una que te vamos a presentar en un ratito. Ustedes me van guiando, ¿eh? Pero bueno, ayer furor obviamente allá en Córdoba con Ricky Martin, que se presentó y la rompió, chicos. A ver, hay muchos temas en torno a la presentación de Ricky Martin. ¿Por qué? Porque obviamente se dice que estuvo presentándose, obviamente, pero que tuvo algunos pedidos muy especiales. Y para eso nosotros, Banda 3.0, tiene la exclusiva, ¿viste? Todo. Queremos saber el detalle. Claro. Queremos estar ahí. Así que estamos con Silvia Pérez, ella es periodista de Canal 12 de Córdoba, justamente, que ayer estuvo allá en Villa María y que cubrió este mega recital de Ricky Martin. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. ¡Olis! ¡Hola, Silvia! Está lejos, en Villa María, no nos escucha. Silvia, ¿estás ahí? Está en Córdoba. Silvia, ¿estás? ¿Nos escuchás desde Córdoba? ¿A que no sabes de dónde te estoy hablando? No, ¿sabes lo que pasa? Está embobada, claro. Lo vio Ricky Martin muy cerca y las mujeres mueren por Ricky Martin. Así que bueno, está ahí Silvia. Ahora seguramente vamos a retomar el contacto. Pero ayer se hablaba de que fanáticas que fueron justamente a visitarlo, este meet and greet, que es conocerlo en persona y que pagaron hasta $400 para conocerlo a Ricky Martin en persona. Para estar un ratito ahí con él. Para estar un ratito con él y obviamente presenciar lo que fueron los ensayos previos al show. Bueno, ¿saben lo que se dice? ¿Cuánto? $400. Que no es tanto, te digo. 6.000 pesos son. ¿Son 6.000? No, ya sé, bueno, obviamente para nosotros es mucho, pero a ver, cuando vino Justin Bieber, por ejemplo, acá en Argentina, se pidió más de $1.000 para presenciar justamente uno de los ensayos de, de Justin Bieber. En comparación con otros shows, no es. No, no es tan caro, me parece. Bueno, pero lo que pasa es que. Justin Bieber viene una beca. No, y Ricky Martin habla en español. ¿Qué tiene que ver, eso? No hace falta pagarle un traductor. Bueno, preguntémosle a ella, que está ahí. Que... A ver, Silvia, Pérez, si nos escucha. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va todo por allá? Ahí está, bien, muy bien. Hola, Silvia, gracias. Bueno, a ver, Silvia, contanos un poco cómo fue este mega show que dio Ricky Martin ayer en Villa María. Bueno, la verdad que muy lindo porque, a ver, primero porque el marco fue espectacular, muchísima gente. El anfiteatro de Villa María tiene capacidad para 12.000 personas y creo que había unas 14 por lo menos porque en los pasillos no se podía caminar, más prensa acreditada que nunca, viste, como sucede en esta temporada del año también donde hay mucha prensa de Buenos Aires en Carlos Paz, que se fue toda para Villa María. Y después porque, bueno, fue como un anticipo de lo que va a ser su gira One World, porque la verdad que no es exactamente lo que él plantea en la gira que va a volver a Córdoba y a la Argentina, porque, a ver, es un show un poquito más acotado, fue un show un poco más acotado de 90 minutos y una apuesta un poquito más austera también de lo que podemos ver de lo que ya está haciendo esta gira. Así que él mismo lo dijo, es un anticipo de la gira y Villa María tiene el privilegio, dice, de empezar a conocerla. Lo que sí es impresionante y que sí se va a repetir en todos los shows es la parte correcta de ese espectáculo muy energético, demasiado por momentos, no para. Tiene 4 bailarinas en escena y 4 bailarines, sus músicos, y la verdad que los bailarines tienen un protagonismo muy fuerte. A ver, hablamos hace un ratito nada más de que las fanáticas pudieron, algunas fanáticas obviamente que pagaron, pudieron conocerlo en persona. Ayer, yo te consulto, porque vos sos la especialista, Silvia, que está allá, se decía que las fanáticas tuvieron que ser desinfectadas directamente con un spray. Antes de conocerlo, que le tiraron un spray a las fanáticas antes de acercarse a Ricky Martin, al margen de también alcohol en gel. ¿Esto vos lo podés decir si fue así, si no fue así, si tenés algún dato?
No, no, lo del spray no. Lo del alcohol en gel sí, después hubo una entrada especial para ellas. Pero no, lo del spray no, por lo menos yo estuve hablando con las fanáticas y no, lo desmienten. Lo que pasa que sí, mucha seguridad, más que nunca en Villa María. O sea, vallado, tras vallado, gente que te frenaba en la prueba de sonido. Yo estuve afuera y me dejaron entrar, pero sin celular, por ejemplo, porque te debían sacar una foto y te echaban. Las fanáticas después tuvieron su momento de la foto, pero la prueba de sonido, por ahí se filtraron algunas imágenes siempre, ¿eh? Que puede que saca la foto porque está escondido. Bueno, ¿algún pedido especial tuvo? Viste que a nosotros nos interesa eso, algún pedido especial, no sé, agua, edilón, a lo Mick Jagger, claro. No, lo que puede ver, yo sí lo que te puedo describir es una especie de camarín muy pegadito al escenario, donde él se cambia, porque hay unos camarines de Villa María que están bastante lejos del escenario, y él como tiene mucho cambio de vestuario, qué sé yo, como 5 veces se cambió, de paso de remera blanca a negra, de negra a bordó, de camisa a bordó, camisa blanca, o sea, toda esa gama de colores, nada muy estridente, muy sobrio, muy al estilo italiano. Pero eso porque hacía mucho calor, porque realmente claro. Los que pudimos ver hacer el show, estaba transpirado, muy transpirado Ricky Martin, sí, realmente sobre el escenario, y tuvo muchos cambios de ropa, camisa, remera, blancas, ¿descalzó? Negras. ¿Bailó descalzo? Sí, descalzó también. Hacía mucho calor, ¿verdad, ayer? Muchísimo. Y no solo calor, sino la humedad, que es muy pesado, dice María. La humedad es lo que mata. No, el anfiteatro está al lado del río Taragochita, imagínate toda la humedad. Yo estuve todo el día ayer, así que te puedo decir que lo padecí toda la mañana y la tarde, fue tremendo. Pero no tuvo ningún pedido estridente, digamos, algo que digamos... Ricky. No, no, pedido estridente no, lo que te puedo decir es que viaja con mucha gente, son 60 personas en esta comitiva que vino. Estuve hablando con uno de los asistentes de escenario, que es un... Él tiene un equipo, digamos, multiétnico, el técnico que estuve hablando es de Nashville, Tennessee, y hablaba un español, con acento español, así que muy gracioso, y me contaba un poco que la prueba de sonido, él siempre trata de hacerlo, obviamente cuando hay meet and greet o siga se paga la prueba de sonido, va y la hace, porque Villa María no tenía nada que ver con eso. Entonces ahí se produjo un poco de desinformación, pero era una cosa aparte de la organización del festival. Y pedido especial no, como te digo, viaja con mucha gente, mucha seguridad, es una van para él, policía al ingreso de él en el anfiteatro, pero no, nada muy excéntrico, te diría. Sí, mucho hermetismo, mira. Yo 2 veces pude entrevistarlo a Ricky Martin, una vez Bajas Blancas y la otra también, sí, en el VIP, solo que fue adentro. Y siempre tuvimos un contacto, una vez exclusivo, otra vez en varios medios acá de Córdoba. Esta vez, nada. Y vos sabés que cuando pasás todo el día decís, bueno, tenés más chance porque estás más tiempo. Y claro, nada, absolutamente nada. En Villa María tiene una modalidad, como Jesús María en Cosquín, de conferencia de prensa, donde los medios acreditados pueden entrevistar al artista, y la mayoría accede a la conferencia de prensa. En el folclore casi todos, diría todos. En Cosquín, Rafael apareció y dijo, sí, no voy a hablar porque estoy muy cansado, y se fue a dormir. Chayanne atendió a algunos medios, y en el caso de Ricky Martin, absolutamente nada, ni siquiera decir, bueno, chicos, gracias por venir, algo. Ahora, Silvia, ¿cuánto salía la entrada anoche? Bueno, la más barata, una entrada sin ubicación, que es una especie de popular, la tribuna, le llaman en Villa María, sale 500 pesos, salía 500 pesos. Y ahora, ¿es distinto el recital de ayer? ¿Tiene un valor distinto esa entrada, sí, a una entrada igual, sí, la noche anterior que cantaba Luciano Pereira, pongámosle? No, antes de Luciano Pereira, entre Luciano Pereira y Ricky Martin, cantó un cordobés de apellido Córdoba. Sí. Mira. Que no sé si el apellido. Que estás, Pues lo vi, porque lo vi porque era muy tarde y cantó hasta muy tarde. Que dicen que furor en Córdoba, por lo menos es muy conocido ahí. Pero digo, ¿salía lo mismo? Porque Pereira... No. Ayer la entrada fue la más cara de las 5 noches. Claro. Una entrada totalmente diferenciada que se agotó en un día. En el mes de noviembre se pusieron, no me acuerdo bien el día, pero fue en noviembre, se pusieron a la venta las entradas. Misa María no hizo ni siquiera publicidad, te diría. O sea, en los medios empezamos así, bueno, que se confirmó Misa María, Ricky Martin en Misa María, se anunció en los medios, salió alguien a mandar un mail, o sea, nada de publicidad y se agotó en 24 horas. Claro. En el mes de noviembre
estaban totalmente agotadas. Entras 500 pesos, 500, dijiste esa, 500, y la más cara salía ¿cuánto? 2.700. Hay que ponerla, mamita, por Ricky Martin. Todo sentado, ¿no? Unas butacas bien cerquita del escenario. Muy bien. El anfiteatro, la verdad que se ve bien de todos lados. Ayer lo recorrí todo y hicimos un móvil para el canal desde la tribuna y hace la perspectiva que tenía yo desde la tribuna. La verdad que nunca había entrado a la tribuna. Se ve bárbaro, porque es un lugar muy... Y ahora, y el tipo, por lo que contás vos, Silvia, además es un súper profesional, ¿no? Obvio, hay que destacarlo, querido. Un show que fue muy, muy correcto. No, sí, es un hit tras otro. O sea, Ricky Martin tiene una batería de hits para hacer 90 minutos de espectáculo y que vos conozcas absolutamente todos los temas, aunque seas el más indiferente a su música, los vas a conocer, porque suena mucho en las radios y hoy está de moda, además, con la mordida que fue el cierre. Y además, en el medio, te diría, justo en la mitad del concierto, una serie de baterías de clásicos románticos, lentos, baladas como Tu Recuerdo, Vuelve, Fue de Noche, Nieve, Días, como canciones que tienen que ver con el sentarse a escuchar y la parte romántica, el descanso en esa parte, con una camisa blanca, muy despojada. A ver, vos que estuviste ahí, Silvia, el público, pues yo desde la tele veíamos que eran todas mujeres, todas estaban ahí como a golpanar, viendo justamente a Ricky Martin. Vos que estuviste ahí percibiendo, porque había mucha interacción, que estaba bárbaro también, ¿no?, de Ricky con la audiencia, con el público. Sí, sí, mira, la mayoría mujeres, o sea, a ver, qué decirte, cada 10 mujeres un hombre, quizás medio hombre. No, es un público netamente femenino que le escribían carteles, viste que en los festivales está como esa modalidad de escribir carteles y de paso las marcas promocionan su marca. Bueno, muchos carteles, Ricky te amo, soy tu favorita y qué sé yo. Bueno, así que te diría que la mayoría mujeres que estaban, de edades de todas las edades, niñitas hasta mamás, o sea, abarca muy amplio, pero te diría que un promedio de por ahí de 30 años, viste, o sea, ¿a vos te gusta más Silvia, Ricky? ¿Sos fanática de Ricky Martin? No, fanática no, me gusta sus shows porque son muy entretenidos y conozco todas sus canciones, o sea, como músico me parece que, o sea, él vende un show y es un performer en el escenario, es muy buen bailarín y canta en vivo, cosa que, por ejemplo, no le habrás tirado nada al escenario, claro, Silvia, ¿no? Eso. No, Chayanne muchas partes hay que decirlo y él, no sé, está cada vez más vago para cantar en vivo. No, hace mucho playback. Entonces lo que tiene Ricky Martin es que a pesar de lo que se mueve, puede alternar inteligentemente la danza con las canciones. Sí. Lo hace muy bien y no deja de brindar un show así completo de música en vivo y danza. Eso es lo que yo rescato de él. Como música, creo que tiene unos grandes productores que componen para él, que le escriben para él. O sea, no, sin ¿Pero ayer hubo playback o no, Silvia? No, mira, lo que se pudo ver es que no, por momentos puede tener un apoyo vocal grabado, pero te diría que... Ah, porque sabes el título que nos tirás, ¿no? Si decís que hizo playback en el Festival de Villa María, la gente pagó 2.700 pesos, igual hizo playback. No. Es más, por momentos había algunos problemas de sonido al principio, hasta que se ajustó, yo escuchaba la voz de él bastante en un tarro, nos quedamos tranquilos. No suena bien. Y te diría que no, por ahí hay apoyos de coros y cosas así, pero bien. No, la mayor parte del tiempo él canta, en todas las oportunidades que lo he visto, incluso en lugares más chicos como el Orfeo acá de Córdoba, que lo tenés bien cerquita y le puedes ver la boca, vos te das cuenta que está cantando, o sea, es un tipo que canta del escenario, se nota, no suena igual que un disco, o sea. Pero bueno, su show está basado en eso, me parece, en los hits, en las coreografías, en él, como tiene un porte, viste, esa presencia escénica que no todos los artistas lo tienen, ¿no? Bueno, cortala, que acá las chicas del estudio están como locas, Silvia. Basta de escribirlo, que acá son de carne. Gracias por la comunicación y por todo el informe. Es un Adonis, es muy estético él, ¿no? Es sumamente estético. Entonces, es lindo, tiene carisma, sonríe, baila, canta, ¿qué más le queremos? Es todo. ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar, Silvia. Tato está acostumbrado a que le tiren todos los perros a él. Y ahora está celoso porque, claro, las chicas están chocho con Ricky Martin. Entonces el muchacho se pone celoso, Silvia. Decirle que a partir de mañana todos vuelven con él, pero hoy es Ricky Martin. Seguro que es un malhumorado. Gracias, Silvia.